saludar a nuestros seguidores de las redes sociales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Les saluda como siempre Lina Estroza. En esta ocasión me encuentro en compañía del abogado Leonardo Andino, quien nos hablará que aquí en el edificio central de atención al sector transporte no solo se realiza el trámite del Censo Nacional de Transporte, sino que también el ingreso de solicitudes por parte de concesionarios. ¿Es así, abogado Andino? Es correcto. A partir del 1 de noviembre que empezamos funciones, ¿verdad? Pues los concesionarios por medio de sus operadores legales ya pueden empezar a dar ingreso a sus solicitudes de cualquier tipo, ya sea pues nuevos permisos, modificaciones, renovaciones y toda la gama de solicitudes que anteriormente se daba en la anterior institución. Este ingreso de solicitudes, me comentaba usted, que no solo es del sector del transporte público, también es del sector privado. Es correcto, no solo del sector privado. Más información más adelante en nuestras redes sociales.